amigos, primera parte de esta pesca y la verdad, bueno, yo me puse en un rinconcito, me puse a filmar a un cuarteto que había venido de La Pampa, cuatro pescadores, buenos pescadores, que bueno, fueron haciendo sus primeras experiencias allí en la laguna, Sauce Grande, y la verdad que les fue realmente bien. Bueno, yo me puse al costadito a filmarlos y la verdad que pudimos obtener buenas piezas. Le aclaro que había mucho viento, la embarcación es para cinco cómodos, ya éramos seis, bueno, entonces dije no molestar. Después a la tarde, bueno, pesqué un rato y pudimos seguir pescando de gran manera. Bueno, vamos amigos con la segunda parte de lo que fue Laguna Sauce Grande allí en Monte Hermoso. Escuchamos las notas y pescamos un ratito más.
mundo con la pesca. Una maravilla. Una maravilla. ¿Quién fue de los cuatro que más pescó? Bien. No hace falta, no hace falta decir más nada. Quisiste ser humilde y no pudiste. Bien, pero bueno, fue genial. Se divirtieron. Sí, maravilloso. Genial, Lisandro. Un día maravilloso. Muy para recomendar. Sí, Lisandro. Totalmente. Aguante, Lisandro. Una garantía, Lisandro. Bueno, aparte el guía tiene unos modos espectaculares para enseñar. Paciencia, sobre todo. O entendés o entendés. Bueno, le mandamos un saludo. Aguante la papa. Ahí está, saludito para Santa Rosa la papa. Muy bien, muy bien. Bueno amigos, después de una exitosa pesca, como siempre, nos regala Sauce Grande. Vamos a informarnos un poquito, el pescador se tiene que informar un poquito, por eso estamos con Alejandro. Hola Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero gracias por dejarnos entrar con nuestra cámara, pasen por la pesca, dejarnos filmar y dejarnos pescar. Está muy buena la laguna. Está bien la laguna, está bien de pescado, está bien poblada. Hace años que no se ve con esa población de pescado. Y bueno, contento, gracias a ustedes también por venir y bueno, y gracias por la nota también, ¿cierto? Siempre los felicito por lo lindo que tiene el predio acá, cómodo, aparte ustedes reactivo para cuando enseguida viene uno con una lancha para entrar, para salir, el pescador no tiene que hacer casi nada, solamente disfrutar de esto. Y se trata de atender bien al pescador, que para que vuelva se le da el tractor para que se pueda bajar la lancha, le bajamos la lancha con el tractor, se la subimos. Los chicos trabajan mucho en eso, de atender bien a la gente y bueno, y que se vaya contento y que pueda pescar y que vaya contento de la laguna. ¿Estuvo abierta la laguna en el verano también? ¿Con otras actividades, pero también con pesca? La laguna en el verano tiene actividades náuticas, motor de agua, todo lo que sea deportes náuticos, ¿no? Y bueno, se hace mucho kai, todo lo que es deporte náutico se hace en el verano. Pescar se pescó también, pero se pesca menos porque obviamente no es temporada de pejerrey. Pero se pescó bien porque la laguna, vuelvo a repetir, está muy poblada de pejerrey y se pescó. La gente que vino a pescar, pescó también. Sí. Muchos veleros se ve como que la gente viene también a disfrutar del agua y de andar al aire libre. Tenemos este fin de semana un concurso de regata, que hoy, bueno, por el viento, estamos excedidos de viento y no se pudo correr. Pero mañana sería la final, corrieron ayer y hoy no se puede correr, pero mañana se correría con una importante... número de regata que han venido de todos lados, vinieron de Neuquén, de Comodoro, de Río Gallegos también vinieron. Sí, muy importante, estuvo muy lindo está el tema de la regata. Muy bueno, Alejandro, bueno, informamos un poquito al pescador. Días hábiles que el pescador puede venir. Días hábiles, menos el martes, que es el franco semanal. Después está abierta todos los días la laguna, de 8 de la mañana a 20 horas. La salida del agua es a las 17 horas. Y tienen una cuota de 25 piezas por pescador. Por pescador. Nada, 750 pesos la embarcación, se cobra la embarcación. Y nada, lo único que se pide es tener chaleco, las medidas de seguridad correspondientes y nada más. ¿750 por pescador más en la embarcación? La embarcación más lo del pescador. Son 600 pesos por caña. Por caña. Por caña. Más 750 la embarcación. Bien, muy económico. La embarcación, sí, está, yo creo que es muy accesible. Aparte, vuelvo a repetir, se brinda el servicio del tractor, que uno sube la lancha, baja la lancha, todo eso lo hacemos nosotros. Nada más tiene que dedicarse a disfrutar. Trae su embarcación y disfrutar. Eso para los que tienen lancha propia. Después veo que hay muchos guías también acá que obviamente, como Lisandro en este caso, que se puede contratar el número de alguno de ellos, ¿no? Sí, hay Lisandro, Ariel, que la verdad que colaboran mucho con la laguna. Son gente que está continuamente colaborando, Lisandro siempre con la laguna y demás, así que es para los guías locales. No se aceptan guías de afuera. Exacto. Es guía local. Bueno. Pescado tremendo, mucho pescado, muy buen tamaño. La verdad que estos últimos años espectacular. Sí, después de la sequía grande se ha poblado bien, porque recordemos que hace unos años atrás hubo una sequía tan grande. Y no, ahora está muy poblada la laguna de pescado. Sí, está buena, está muy buena. Buena calidad. Espectacular. Bueno, y también vemos un predio que se puede venir a pescar de costa, a disfrutar de familia, de un mate. Se puede venir a pesca de costa, donde hay fogones para hacer asado, bueno, están las parrillas correspondientes,
se puede venir tranquilamente a disfrutar con la familia. Y hay un sector de playa, bueno, en verano obviamente, un sector de playa donde la gente se puede bañar y demás. Espectacular. Bueno, ahí está figurando el teléfono que lo ponemos abajo de pantalla. Alejandro, una vez más, gracias por esta nota, gracias por dejarnos entrar, ¿eh? O sea, entrar a este predio y poder disfrutarlo, ¿eh? Gracias a ustedes, muy amable por la nota y bueno, los esperamos y que sigan volviendo. Bueno, amigos, después de una linda pesca que tuvimos ahí en Laguna Sauce Grande, vinimos con Lisandro, nuestro guía del día de hoy, que fue espectacular. Y es más, se puso a cocinar un cordero. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Galefa. Bueno, acá, de cocinero. Sí, sí, acá de cocinero, vamos a ver. Mirá, vamos a mostrar un poquito. Si terminamos la pesca con el corderito. Espectacular lo que estás cocinando ahí, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar a mostrarlo ahora. Bueno, estamos con la gente, nuestros amigos, compañeros de Chicoyen, que está ahí, que trajeron el cordero. Por allá están nuestros comensales, que son unos cuantos, Lisandro. Sí, no sé, ahí Damián es el que lleva la cuenta, pero alrededor de 10 seguro. Che, bueno, contame, qué linda está la laguna Sauce. Sí, la laguna viene mejorando, viste, por ahí nosotros lo habíamos hablado ya un par de veces, viene mejorando, gracias a Dios. Está muy bien de nivel de agua, el pescado está gordo, está bien combativo. Sí. Hay mucha cantidad de pescado, que es algo importante. Se llega relativamente fácil a la cuota. Mirá, hoy un día bien ventoso, bien complicado, y se hizo la pesca igual. Y vos con mucho trabajo, ¿eh? Mucha gente que viene, que contrata tus servicios. Sí, empezando, viste, los clientes ya de años, y bueno, los nuevos que se van sumando, así que bueno, trabajando bien, por suerte, y contento. ¿Qué tiene que hacer aquel pescador que quiera venir a Laguna Sauce Grande para pescar con vos? No, es comunicarse con nosotros por el Facebook, como Lisandro Capes, guía de pesca, o si no, por teléfono. Ahí están figurando los teléfonos en pantalla. Como lo van a poner en pantalla. Y bueno, como siempre digo, sea para venir a pescar o si necesitan algún asesoramiento porque vienen con su bote o lo que sea, estamos acá a disposición de cualquiera. Y como siempre, como estoy yo acá ofreciendo, servicio también. Sí, también tenemos un servicio con cena, desayuno, hospedaje, la salida de pesca. Así que tienen que consultarnos nomás y decirnos qué es lo que necesitan y acercarse. Espectacular. Ofreces un combo completo. Sí, hay un combo completo que bueno, realmente es lo que más está eligiendo la gente, porque tiene una solución, ya viene, tiene dónde quedarse, tiene qué comer, tiene la cama tendida, la sábana limpia, así que bueno, lo que más están dando. Espectacular. Bueno, como siempre, gracias por invitarme. Invitar a los chicos también. Como aquí siempre digo, cuando ustedes quieran es un gusto. Lisandro, bueno, y dentro de un ratito a comer. Dentro de un ratito a comer. Después cuando lo terminemos no lo mostramos por las dos. Sí. No, bueno. Gracias, bueno, amigos. Una vez más, gracias a Lisandro por la buena atención, como siempre, por la buena pesca. Es un guía tremendo. No te venís sin pescar. Así se la digo de sencillo. Conoce mucho la laguna, está todos los días, sabe dónde está el pescado y se pesca muy bien y muy cómodo. Y no te falta nada. Así que, hay que reservar con turno, tiene mucho trabajo, pero se pesca muy bien. Y gracias una vez más a la Laguna Sauce Grande, a la gente de Laguna Sauce Grande, que nos permite entrar con nuestras cámaras y poder mostrar estos videos para ustedes. Seguramente vamos a visitarla un poco más este año, así que bueno, al consorcio de Laguna Sauce Grande, agradecido totalmente también por la nota.